Gracias. ¿Qué a ustedes les gusta? Vamos a lo que no es noticia en La Nación Chancleta. Como siempre, empezamos por lo que pues, es el tema del momento. La líder indiscutible, la mujer que definitivamente va a hacer que todo lo que dejó Doña Fela como una oficial electa, respetada por todos los partidos políticos, pues ella la va a llevar a otro nivel. Se formó una melee. Es más, y hay varios audios. El primero fue sacado, creo que de uno de los canales de televisión, fue Telemundo. Y de hecho, creo que hasta Telemundo lo llegó a subir en su vaina de Instagram, en la cuenta social de Instagram. Vamos a escuchar cómo estaban encabritados, y esto es una palabra castiza, por favor, encabritados, es del verbo estar cabreado. Hubo una tensión violenta en este sitio donde habían a todas luces ancianos, pensionados y otras personas que estaban, había como un foro ahí, habían invitado a los candidatos a la gobernación y todo se estaba dando, una actividad que se estaba dando de lo más bien, tú sabes, había llegado todos los candidatos, Chuma, fue para allá Dalmau, el comunista Dalmau, ¿cómo se llama este? Y ¿cómo se llama? El del Pepino Power, toda esa gente, la que estaba faltando allí era doña Jennifer González Colón. Doña Jennifer dejó esperando a esa gente ahí, yo no sé, una cantidad de tiempo, la que sea. Vamos a escuchar el audio, esto es el cortesía de Telemundo. Aquí viene en tren. ¿Y a dónde está ella? Vinieron todos los demás candidatos. Si esto es ahora, esperen después de las elecciones. No va, no va. Basta ya el abuso con los jubilados. Aquellas personas que no estén manteniendo el orden, vamos a pedir entonces que salgan del salón porque esta señora está incitando. Compañeros, vamos a respetarnos y a considerarnos nosotros mismos. Es nuestra imagen lo que está en juego aquí. Ella es la que tiene que estar respetándonos a nosotros. Eso no es así. Comisionada, porque espérate, déjame bajarlo aquí para hacer una nota antes de escuchar las primeras reacciones de doña comisionada residente. Esos viejitos estaban amotinados. Viejitas, esencialmente, porque era la mayoría de las mujeres. Que si la maestra, que si aquello, lo otro. Oye, estaban amotinados. Poco faltó para los que tenían andadores en esta situación ahí, quitarle las pelotas de tenis que se le ponen en las patas a los andadores para empezar a tirar por ahí para abajo. Estaban amotinados. Poco alguien se lleva un bastonazo ahí. Y óyeme, y no es lo mismo un bastón normal y corriente que un bastón de terapia física. O sea, eso es tan duro de verdad. Vamos a escuchar. O sea, a mí me gusta como utilizar la palabra compañero, por favor, vamos a estar. O sea, ¿sabes? El lenguaje de juventud. Vamos a escuchar la reacción de doña Jennifer González entrando por el pasillo. La interceptan los reporteros, estimo yo, de Telemundo. Sí, déjalo ahí. Ahí está la maestra diciendo, nos tiene que respetar. Porque llegó tarde. Vamos a los adultos mayores porque llegó tarde. Bueno, vengo otra situación. ¿Vieron la lluvia que hay afuera? A eso se le ve la tardanza. Ay, bendito, vieron la lluvia que hay afuera. Y yo me pregunto, ¿para qué rayos están las escoltas entonces? Si no es para... Ah, yo sé que las escoltas no tienen bote. Pero para qué... Ah, si era lluvia. Espérate, entonces le preguntan y demás está decir... Hay otro... Bueno, ya ustedes escucharon la indignación, pero lo que hay que escuchar es la reacción de los candidatos que sí estuvieron allí, óyeme, y que tuvieron que pasar por la misma carretera, por el mismo tránsito y por la misma lluvia que pasó doña Jennifer. ¿No hay video de este? Ay, no me digas, yo estaba contando con este. Déjame ver. Hay video, sí, yo en algún lado yo vi esto.
Aquí está. Ok, esto es cortesía de Noticentro. Quizás van a escuchar algunas consignas, no, este. Algunos gritos. Porque oye, quien presentó esta noticia es el siempre querido y nunca bien ponderado Pedro Rosanales. ¡Adelante, canta gallo! Tremendo salpafuera se formó hoy en un evento de propuestas de los candidatos a la gobernación. Esto cuando la candidata por el PNP, Jennifer González, llegó tarde al foro donde le esperaban decenas de adultos mayores. Vamos con Jamie Beth González, quien nos presenta lo que allí pasó. Decenas de jubilados se marcharon indignados del foro Voto Mayor luego de esperar por la candidata a la gobernación, Jennifer González Colón, quien llegó tarde. Yo soy una maestra jubilada y vine aquí temprano en el tren, porque no tengo un carro para venir aquí, vine en tren. Vino en tren. ¿Y a dónde está ella? ¿Dónde está? Vinieron todos los demás candidatos. Si esto es ahora, esperen después de las elecciones. No va, no inventen. Oye, esa señora, mira, la tienen que buscar. Mira, voy a trabajar gratis para la agencia Chancleta de publicidad. Mira, arrancando de una, eso tiene que dar más. Mira, el más necesitado que está de publicidad ahora mismo, Jesús Manuel Chuma debería contratar a la señora para usar el que me diga, Sí. El abuso con los jubilados. Falta de respeto, porque aquí los ánimos estaban bien. Aquí fuimos respetuosos con todos los candidatos. Fuimos respetuosos. ¿Y por qué ella viene a hacernos esto ahora? Primero quería el primer turno. Una falta de responsabilidad de parte de la candidata a gobernadora. Ajá. No se merece que nosotros estemos aquí. Y estamos llamando a los compañeros a que estemos en orden con respeto que cada candidato se merece. La desesperante espera provocó que las sillas se fueran vaciando poco a poco y cuando la candidata del PNP llegó, se limitó a decir que su retraso se debía al mal tiempo. Comisionada, que se debe la tardanza. Vamos por adultos mayores porque llegó tarde. Bueno, vengo un tráfico. ¿Vieron la lluvia que hay afuera? Hay tráfico, ¿vieron la lluvia que está afuera? Es que ella lo dice con esta dulzura. Que empalaga. ¿Vieron la lluvia que hay afuera? Creo que todo el mundo cogió la misma lluvia porque usted llegó tarde, o sea. Durante su participación en el foro de la Alianza por la Salud del Pensionado, aseguró su intención de aumentar las pensiones y luego ofreció una disculpa. Fue a las 3:15 de la tarde cuando finalmente la candidata a la gobernación, Jennifer González, llegó al foro que estaba pautado para comenzar a la 1 y finalizar a las 3. Yo tenía opción de no llegar y yo llegué, aún cuando sé lo tarde, porque fue mi compromiso y porque... Wow, espérate, vamos a justificar la mediocridad. Mira, yo pude no haber llegado, o sea, ella pudo haber dicho, mira, yo pude haber llamado para decir que estoy en un tránsito. Pudo haber hecho eso. ¡Qué clase descarada! Es como que... No, mira, yo pude no haber llegado. Mira, me deberían agradecer que llegué al fin y al cabo. ¡Clase! Es como si te decís... ¿Tú sabes que dicen qué clase de pantalones? Pues qué clase de pantaleta, que de verdad debe ser de oro lo que guarda ahí. O sea, debe ser tremenda mandarina, porque mira qué clases de... ¿Entiendes? Oye. Vamos a seguir escuchando a doña Tardanza. Este grupo es bien importante. El grupo, ella dice que el grupo este es bien importante, los pensionados. Aún cuando se pero le llega tarde. Porque fue mi compromiso y porque para mí este grupo es bien importante. El candidato llegó porque para mí este grupo es importante. Llegó tarde. Jennifer González llega tarde a todas partes. Llega Jennifer González hasta en la Cámara de Representantes cuando era presidenta. Ella parece que le pesaban, qué sé yo, le pesaba. Yo no sé lo que le pesaba. Siempre llegaba tarde. Dejaba esperando a todo el mundo. Si estoy diciendo una mentira, el foro está abierto para que me llame cualquiera, incluyendo la misma Jennifer González. Cualquiera del Capitolio a decirme, Walo, es mentira.
Doña Jennifer siempre fue puntual mientras fue presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y yo pediré una disculpa pública y diré, perdón, lo hice mal, tenía la información equivocada, pero yo no soy un noticiero, yo soy sátira política, hipérbole, exageración, para provocar una reflexión. ¡Viva los dioses griegos! ¡Viva el histrionismo! ¡Vamos a seguir escuchando! Juan Dalmau propuso cerrar la brecha digital para la población de adultos mayores. ¿Cuáles son las propuestas de otros candidatos? Yo te voy a decir lo que yo no voy a hacer. Lo que yo no voy a hacer es lo que ha propuesto Jennifer González, de darle los ahorros del gobierno a los bonistas. Yo creo que uno cumple con sus obligaciones, pero en este caso, cuando se trata de un país, cumples en la medida en que eso no vaya en contra y no sea a costa de la gente. ¿Eliminaría las aseguradoras? No la eliminaría, la fiscalizaríamos. Uno, este es Javier Jiménez. Seríamos las pautas a las aseguradoras. Te tiene que retocar el tinte. Y tercero, lo que estoy viendo en el video aquí, se tiene que retocar. Las aseguradoras tienen que negociar. Es fuerte. Son las tarifas. Los políticos que usan changoblosos. Proveedores de salud. La Alianza por la Salud del Pensionado agrupa 41 organizaciones que representan a más de 65 mil pensionados en la isla. Jamie Beth González. Bueno, de todas maneras, pensé que en este video estaban las reacciones. Pero esencialmente te lo voy a resumir. Chon Manuel, Dignidad y el comunista, todos dijeron que ellos tuvieron que pasar por la misma carretera, por la misma lluvia, que incluso la más todavía, que el lugar donde estaban, el parking es bajo techo, así que si estaba lloviendo, pudo haber llegado al parking bajo techo y no se iba a mojar bajándose del carro. Yo no quiero pensar que está ella va a estar mintiendo. Jennifer, mentirosa. No. Se hace embustera. No. Tiene que haber alguna razón. Tiene que haber alguna razón y es por eso. Y es por eso que yo creo que esto lo vamos a resolver con un llena blanco chancletero. Completa. Espérate que no. Espérate. Ni siquiera le he dado. Anda para el carajo, espérate, no la había dado. No la había dado a la matraca, espérate, le tengo que dar a la matraca. Ajá. Espérate, a ver. Tengo que escuchar a Siri diciendo, tumba la música, necesito que diga, que salga. Oye, Siri, ¿estamos listos? Oye, Siri. Ready to connect. Click connect to show now. Estás conectado como anfitrión. Ahora sí. ¡Qué desastre! La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... Y tú completa la frase llamando al Llena Blanco Chancletero. 833-710-2020. 833-710-2020. 833-710-2020. Yo soy el hijo de Doña Provi. Vamos a las líneas que a ustedes les gusta. Y cójalo suave, que todo es un programa serio. Completa la frase. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... Estaba echando un quickie con Jovín. Completa el Llena Blanco Chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... Que la puerta no le prendió. Estás escuchando Salsol, completa el Llena Blanco Chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... La alarma del gallo del celular no le cantó. No. 833-710-2020, completa el Llena Blanco Chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... Es que como era un foro de viejitos de MMM Classic, que ella confundió las 3M con dona y cogió para el chicken. No, no hagas eso. Las 3M. Las 3M.
No son de donas, no hagan eso, por favor. Y ustedes me van a matar un día aquí. Me van a matar un día. Completa el Llena Blanco Chancletero en Salsoul. La excusa que debió haber inventado Diego para llegar tarde Diego es... Pero ya no dijo ayer que iba para Washington, pues es que venía desde Washington por Frontier. Espérate, espérate. Tengo que parar Llena Blanco, no te vayas. Espérate. Tú estás ahí, tú eres Iron Tipo, ¿verdad que sí que tú eres Iron Tipo? Pues por supuesto. Ok. Esa voz inconfundible es parte del panel permanente de este show. Iron Tipo, ¿a qué día de la semana estamos hoy? ¿No estamos a miércoles? Estamos a miércoles. ¿O estamos a martes? ¿Qué día de la semana es hoy? Chequéate ahí un segundo. Chequéate un segundo tú en algún lado, Iron Tipo. Espérate. ¿Qué día era ayer? Ayer era martes 9 de septiembre, era. No, pero espérate. Estoy viendo aquí en la pantalla, dice, hoy es martes 10 de septiembre. Yo pensaba que era miércoles. Hoy es martes 10 de septiembre, sí. Y si fue que ella se confundió también del calendario como nosotros ahora y salió el chiste mal aquí, ¿qué vamos a hacer por eso? ¡Llena Blanco Chancletero! Oye, de verdad que yo pensaba que era miércoles. A lo mejor es que ella fue al Congreso martes. Estoy buscando a alguien que me dé una verdadera razón. Una excusa que debió haber inventado Diego. 833-710-2020 es el teléfono de esta hora aquí en la Nación Chancleta de Salsoul. Completa la frase. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde Diego es... Bueno, que la estaban ordeñando. Completa el Llena Blanco Chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde Diego es... Corriendo el go-kart y no le prendía por estar lloviendo. Se ahogó el go-kart. 833-710-2020. Completa el Llena Blanco Chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde Diego es... Vamos para la próxima llamada. Oye, está la línea, hay 20 líneas, literal, hay 20 líneas, todas están llenas. Si ustedes tienen paciencia, las voy a... No, no, vamos a comercial hasta que no las atienda todas. No, las voy a atender. Aguanta los comerciales, Ricky Josué. Espérate. Suspend new calls. Déjame contarla, espérate. Te voy a decir. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. Ok, hay 13 llamadas ya que están ahí esperando para salir al aire. Ok, no me voy a comerciales hasta que no salga hasta la última llamada. ¡Oíste, Ricky Josué! Completa el Llena Blanco Chancletero en Salsoul. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... Estaba grabando un episodio de Plaza Sésamo. Completa el Llena Blanco Chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Diego, es... Que son desconsiderados con ella porque ella no puede caminar. Llegaba primero rodando, no puede rodar si está mojado la brea. Para dejar la música. Nosotros aprovechamos esta digresión como servicio público decirle, si usted tiene problemas, hay ayuda. Busque ayuda. Haga ejercicio, busque ayuda. Se puede salir de ahí. Si no, pregúntenle a Jay Fonseca.
Saludito a Jay. Como decía Leo Fernández, te quiero mucho, Jay. Estás escuchando Salsol, completa el lleno blanco chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... que tapó otro baño y no la dejaron ir hasta que lo destapara. ¡Tapó el inodoro! Completa el lleno blanco chancletero en Salsol. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... estaba firmando el contrato con Pierluisi para hacer de payaso para celebrarle el cumpleaños a los gemelos. Comprende el lleno blanco chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... de camino vi el letrero que decía donas calientes y se volvió. Pasó por el frente de las aimas, de las aimas. Complete lleno blanco chancletero. La excusa que debía haber inventado para llegar ya tarde, Jayco, es... sí, se le perdió el mapa para encontrarse el fondillo después de haberle echado una criolla. Complete lleno blanco chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... el canal la dejo a mitad de camino. El canal en la lluvia no es fácil. El canal no es... completa el lleno blanco chancletero. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... que quería llevarle dona de Krispy Kreme y la figa estaba en Pekín. Completa. Oye, ¿verdad? Llegó con las manos vacías. Completa el lleno blanco chancletero aquí en Salsoul. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... que se estaba grajeando con Pierluisi. Bueno, estaba en una actividad, pero como... Espérate, no hagan eso, respeten. No hagan eso, respeten. Ellos estaban en una actividad donde ellos estaban hasta tímidos el uno con el otro, tú sabes, la vaina. Y se le preguntó a ellos, y oye, ¿por qué ustedes no se abrazaron más efusivamente? Y dice, bueno, yo soy una mujer casada, él tiene a su prometida. O sea, respeten, gente, respeten. Estoy buscando al barbarazo, la barbaraza que la saque del parque. Completa el lleno blanco chancletero en Salsor. La excusa que debió haber inventado para llegar tarde, Jayco, es... que no encontraba los zapatos del pueblo. ¡No encontraba los zapatos del pueblo, barbarazo! ¡Barbarazo! ¡No encontraba los zapatos del pueblo para ponerse al lado del pueblo! ¡Bárbaro! ¡Barbarísimo! ¡Barbarísimo! ¡Lo contó! Oye, llevamos una rachita buena de llena blanco chancletero, ¿verdad? Me duele hasta la cabeza. Bueno. Tranquilo, Tony, no va nada. Para que no digan que yo no tengo corazón, porque evidentemente estamos en temporada política y en las redes sociales la cantidad de comentarios que me llegan de todo tipo. Oye, ¿por qué no te regresas al vientre de la madre que te trajo al mundo? O sea, son cosas fantásticas. Yo les agradezco eso. Yo les agradezco los comentarios. La verdad del caso es que lo que más me está doliendo es que ustedes piensen que yo, el hijo de Doña Provi, no tengo corazón. Que yo soy insensible ante la muerte de un ser humano, sobre todo de un servidor público. Y en este caso... tengo que hacer un paréntesis, una digresión, para recordar a una de las ratas más grandes que ha parido el Partido Nuevo Progresista. Se llama Freddy Valentín. Freddy Valentín falleció. Causa, parece, tenía un cuadro ahí de unas complicaciones cardíacas con, yo no sé si fue un paro renal o lo que sea, independientemente de lo que sea. Tenemos que recordar que Freddy Valentín fue tremenda rata. Freddy Valentín fue tremendo corrupto. Freddy Valentín casi pudiéramos decir que fue uno de los precursores del PNP.
en hacer venta de influencia la legislatura. Eso fue Freddy Valentín y mucho más. Y mucho más, pero como no le voy a dedicar el resto de la media hora a Freddy Valentín, sencillamente a lo mejor nos encontramos en ese lugar. Pero ojalá y que le toque la caldera más caliente, las más calientes que hay allá, en donde Lucifer hace sus caldos de corrupto. Eso es lo que tengo que decir sin que me quede nada por dentro. Normal. Así que a llorar los que tengan que llorar, y el pueblo, pues que recuerden que este tipo de personas son las que están por ahí. De hecho, quizás no se hubiese enterado el pueblo de Puerto Rico de estas cosas si no hubiese estado en esa época un legislador que en paz descanse, se llamaba David Noriega. En aquella época entró, creo que por ley de minorías, a la Cámara de Representantes, y si no es por la denuncia que hizo él de lo que estaba pasando con Freddy Valentín, quizás nunca nos hubiésemos enterado de todas las, porque no es una, no son dos, son varias fechorías. Hay que ser rata, hay que ser usuario de droga, hay que hacer 20 cosas en la vida para que tú te lleves una mención deshonrosa como esta. Y bueno, vamos a llevar a ese escalafón de deshonra, sobre todo para la legislatura de Puerto Rico, para el PNP. Ahí tienen Freddy Valentín. Que Lucifer se encargue de lo que quede de él, sin que me quede nada por dentro. Muchas gracias. Y disculpen la digresión, pero sí, yo tengo corazón para reconocer la muerte. Discúlpenme, me desconcentré un poco porque leí un comentario que me acaban de enviar por acá, que dice que cuando estudiaba en el CAM, en el Colegio de Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, aparentemente alegadamente le gustaba la bomba y no era la bomba puertorriqueña, y le gustaba poner a bailar a los del PIB ese tipo de bomba. El que sabe y que entendió, entendió. No voy a complicar la conversación ahora para que no digan que... Aquí uno se tiene que encajar con las cosas. Aquí uno dice, no, porque las cosas pasaron. Sí, las cosas pasaron, pero el problema es que tenemos un presente que venimos arrastrando todas esas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Suena una cantinflada lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero la gente dice, no, que esas cosas pasaron antes y que ahora estamos mejor que nunca. Yo soy de los que pienso que cada día que pasamos en tiempo actual, pues chévere, pues claro está, hoy tenemos inodoros. Hace 50 años quizás todavía habían letrinas en muchos lugares en Puerto Rico, o quizás hace 75 no existía la electricidad en todo Puerto Rico como existe ahora. Bueno, ahora no existe porque está Luma, pero bueno, ustedes me entienden lo que les quiero decir. Hay un progreso en muchas cosas en la vida. A nivel social, las mujeres votan, qué sé yo, o sea, cualquier cantidad de cosas. Sí, hoy día, a grandes rasgos, podemos decir que son mejores tiempos que hace 75 años atrás. Pero no significa que todas las ejecutorias de nuestros políticos de hoy nos van a llevar un mejor futuro. Si lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. No hables del pasado. Yo hablo del pasado para estar en contexto. Claro que sí. Entonces, en la pelota, en el béisbol, entonces no hablaríamos del récord de jonrones. En el boxeo, del récord de campeonato, de pesos pesados, de peso pluma, y de quién ganó por nocaut y quién no. Pues no llevaríamos récord de nada. Porque sencillamente estaríamos viendo la pelea de ahora, sin importar si fue Muhammad Ali, si fue Mike Tyson, si fue Carlos Colón, si fue Chiqui Star, si fue Roberto Clemente o si fue Barry Bonds, si fue lo que sea, si fue Chicago Bulls, si fue Jordan o si fue LeBron James. Pues ese tipo de dinámicas de discusión, entonces no, el pasado no importaría absolutamente para nada. Pero yo en lo particular siempre pienso que el pasado es importante conocerlo, porque como causa directa de todas las cosas que ya pasaron, estamos hoy aquí. ¿Dónde estamos? Suena una cantinflada, pero no lo es. No lo es. El que no conoce la historia está propenso a repetirla. Y si esa historia fuera buena todo el tiempo,
estaríamos repitiendo, son como las canciones. Las canciones cuando son buenas, tú no te cansas de escucharlas y la pones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando las canciones son malas, tú tienes que saber qué canción. Ah, María, que esto está ocupando espacio en mi teléfono inteligente, esto está ocupando espacio en mi computadora, esto está ocupando espacio en mi colección de música. Tú sales de eso, lo reconociste, dice, y cada vez que la vuelves a ver, dice, espérate, no, eso no sirve. Sí, yo sé cuál es esa canción, eso no sirve. Y ya. Pues si tú no estás consciente de que eso no sirve y que eso ya pasó. Ah, no. Es que te digo, la cantidad, eso es como escuchar a... ponme el audio. No lo pensaba tirar hoy tampoco, porque tengo otra cosita que es de Pipo, que es más importante. Pero vamos a escuchar a Kikito Meléndez un segundo aquí. Escuchen una vaina aquí de gente que tiene problemas en los glúteos. ¿Cómo los americanos no permitirían que la independencia, el socialismo, el comunismo se apoderen de Puerto Rico en un supuesto gobierno de la Alianza y de Juan Dalmau? Porque somos un territorio americano. Para comprimir este análisis, no voy a tocar la influencia de los extremos de izquierda y derecha dentro de la política de Estados Unidos. Aseguran que nada pasará porque somos un territorio americano. Pues es bien sencillo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Acaso no recuerdan la promesa de retar, confrontar y enfrentar a la Junta de Control Fiscal y a las autoridades federales? Un gobierno en constante lucha y enfrentamiento con las autoridades federales, con marchas, manifestaciones, revueltas y en total incumplimiento y retando las órdenes y resoluciones de las Cortes Federales, aunque me cueste reconocerlo, puede causar las condiciones necesarias para causar un rompimiento a pesar de los lazos que nos unen. La Alianza Independentista sabe esto y por esta razón fuerza la narrativa de que nada pasará. Les recuerdo que precisamente el problema es que, aunque somos un territorio americano, somos un territorio no incorporado. Nótese que los que empujan esa narrativa obvian el apellido del territorio. ¿Por qué? Sencillo, porque mientras Puerto Rico permanezca como un territorio no incorporado, la posibilidad de separación, rompimiento e independencia existe. Recordemos que el Estado Libre Asociado nunca fue una fórmula de gobierno permanente. No reconocer esta realidad le ha costado mucho al Partido Popular. Ahí acaban de escuchar al wannabe de querer ser una especie de Martin Luther King boricua, de Kikito Meléndez. Kikito Meléndez. Kikito Meléndez parece que tiene un problema en la parte baja de la espalda. Parece que eso le... tú sabes, parece que tiene una separación. Vamos a llamarle... no sé si médicamente es la terminología, pero creo que es demasiada apertura en la zona de los glúteos. Don Kikito Meléndez, por más que usted se escuche que está hablando bonito ahí con Don Kikito Meléndez. Don Kikito Meléndez. Olvídese del territorio, olvídese del Estado Libre Asociado, olvídese de todos los miedos y todos los tecnicismos que usted quiera meter aquí. Los Estados Unidos de América son los dueños de esta parcelita de islas que se llama el archipiélago de Puerto Rico. El día que alguien brinque esa verja, así nos tengan que sacar a todos los puertorriqueños viviendo en el archipiélago para otro lugar, no, se van todos. Todos. ¿Okay? Hoy día en el siglo XXI hay otras complicaciones de otras índoles, pero normal y corriente, don Kikito. No se agite. Yo sé que usted tiene standing ahora en su mente de que usted es Martin Luther King porque usted fue a hacer el ridículo allá en las Naciones Unidas a hablar del caso de Puerto Rico. Que dicho sea de paso, don Kikito, les recuerdo a usted y a todo el mundo en Puerto Rico, Naciones Unidas y mierda lo mismo, ¿ok? Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. En el pasado, no muy lejano, siglo XX, americanos invadieron a Puerto Rico en 1898. Desde entonces, nosotros somos una parcela, una finca, un asunto de bienes raíces
si Estados Unidos hubiese tenido... Esto no le va a gustar a los estadistas, no le va a gustar a los independentistas, no le va a gustar a nadie, pero esta es la realidad. En un momento, en aquellos años, pensaron, le buscaron la vuelta a la idea de cómo sacar a la gente que vivía aquí, porque ellos lo que adquirieron fueron las islas, no a sus habitantes. Esa es la verdad. Por eso es que somos no incorporados. Porque si esto hubiese sido así, como que nada de una vez, por eso es que, pero no importa si somos incorporados o no, porque ¿sabes qué? ¡El título de propiedad lo tienen ellos! Y Puerto Rico puede hacer todos los plebiscitos. ¡Todos! ¡Todos! Puede hacer uno anualmente. Puede ganar la estadidad con el 99.9% de los votos. O para los efectos, la alternativa que sea. Pero vamos a decir que es la estadidad. 99.9% de los votos. Y que salga Luis A. Ferré. Que resucite, que salga de la tumba. Así, con el esqueleto, con la medalla presidencial de honor que le confirieron mientras estuvo en vida allá en la creo que fue Bush el que le dio esa medalla. Y puede ir con todos esos resultados debajo del sobaco ante el Congreso de los Estados Unidos y decir, yo soy Luis A. Ferré, salí de la tumba para traer que tengo aquí 100 años de Puerto Rico votando 99% a favor de la estadidad. Y aquí no va a pasar nada, porque el Congreso le va a decir, don Luis A. Ferré, vuelva para la tumba donde usted salió, que usted nos hace café. Esa es la verdad. Lo mismo con la independencia. Esto no es una exageración. Lo mismo con la independencia. Puede venir Maduro, el otro. Mira, se puede unir toda América. Puede salir Simón Bolívar. ¿Ok? Simón Bolívar, que podemos estipular que ese era el nivel más grande que Alejandro Magno. Podemos decir lo que tú quieras. Ese tipo sí que le metía caliente. Simón Bolívar. Y llegar aquí con toda la caballería y con el general Antonio Valero de Bernabe y con toda la gente a liberar a Puerto Rico, le van a meter por encima. Si en Utuado, en los 50, le mandaron la fuerza aérea a 3 jíbaros puertorriqueños que estaban con sus escopetas proclamando la república, imagínate qué no le van a hacer a Maduro, a Cuba, a todos los países, porque que vengan, que está llanito lo que van a decir los Estados Unidos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque Estados Unidos va a dejar pasar lo que ellos entiendan que no les amenaza, incluyendo que nosotros juguemos aquí a la republiqueta como Pedro Pierluisi, que ahora está jugando al mismo corito de que un cable de República Dominicana para acá. Ey, no es que yo no lo aprecie, pero ustedes saben que aquí no va a pasar nada de eso. A que no sea que los Estados Unidos lo permitan, porque es un asunto de seguridad nacional, porque tiene 20 vertientes. Y si hay intereses para Estados Unidos, pasará. No si hay intereses para Puerto Rico, no. Si hay intereses para Estados Unidos, va a pasar. Lo que estoy diciendo no es una expresión anti-estadounidense. Yo no me siento en lo particular anti-estadounidense. Tampoco me siento comunista. Me siento más bien realista. ¿Qué es lo que no ha sido ninguno de estos charlatanes en los últimos 50 años de política en Puerto Rico? Que lo que juegan es con la emoción. No, aquí es posible. Dale, que vengan, que desembarquen. Nada más. Igual que he dicho, que le he dicho a los independentistas, no es la primera vez que lo voy a decir aquí. Lo he dicho en estos últimos 10 años, 11 años de hacer programa. Lo he dicho una y otra vez. Si el Partido Independentista está tan y tan y tan, pero que es tan y tan seguro que Estados Unidos no nos va a dar la estadidad, yo, si fuera el presidente del Partido Independentista, diría, el Partido Independentista va a ir de la mano con el Partido Nuevo Progresista, o para los efectos prácticos, el que sea, que quiera un referéndum de estadidad, sí o no. Porque si gana el no, el pueblo habrá dicho que no va a la estadidad, que no la quieren. Pero si gana el sí, todavía es el Congreso el que tiene que decir si no las van a dar o no. Y adivinen cuál va a ser la contestación del Congreso.
Van a decir, oh, puertorriqueños, ustedes dijeron que sí a la estadidad y nosotros le estamos diciendo, siéntense a esperar que a nosotros no funciona esto perfectamente así como está. Ante la imponderable de que, ah, pero es que aquí ya se han ido los americanos porque la base es Rupert Road y Vieques y esto y lo otro, mira. Sí, lo de Vieques que se dio ya en aquella época, por eso que es importante saber cuál es la historia. Ya había un movimiento de cierre de bases en a lo ancho y lo largo de los 50 estados y territorios. Y pues con lo que pasó, pues Sanés murió, un bombardeo de esto, todo el pueblo se unió, hicieron las marchas y qué bueno. Fuera la Marina de Vieques. Qué bueno. Y se fueron los americanos. Se fueron los Estados Unidos. Dejaron de ser dueños de esto. Ah, no, pero es que está abandonado allí este Rupert Road, la base en Ceiba. Ajá. Y significa que aquí no hay absolutamente nada de los Estados Unidos. Nos entregaron las llaves del yunque. Nos entregaron las llaves de ¿qué? De lo que se ve por afuera, por encima. No nos dieron el título de propiedad. Nos dieron las llaves de la tienda. De la de Rupert Road. Eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. Esto es de los Estados Unidos. Puede venir el que sea. El que sea. Ni hemos tenido en 50 años, y escúchalo bien, ni el Estado Libre Asociado con los populares o sin los populares se ha desarrollado, se ha quedado igual o peor. Ni con todas las gobernaciones que hemos tenido del Partido Nuevo Progresista, con todos los plebiscitos habidos y por haber, ganando la estadidad o no, interpretando los números a favor o en contra, no ha pasado absolutamente con la estadidad nada. Y con el PIB mucho menos. Porque el PIB, mira si están tripeando en un viaje, están ahora mismo Juan Dalmau y el mismo Adrián González y las Lourdes, María de Lourdes Santiago y todo este liderato, quote un quote, joven del PIB, están entre, ¿le hacemos caso a nuestro liderato histórico que tenemos el mismo panfletito de 1960 repitiendo las mismas líneas y las mismas formas de contestar, o nos vamos saliendo un poco de la línea para hacernos más cercano al pueblo? Ah, pues si tú quisieras, qué bueno que están tratando de hacer eso, pero si de verdad quisieras hacer un mensaje en donde se neutralice a todo el mundo, la primera reunión que tiene que tener Juan Dalmau antes de la elección es con el presidente Donald Trump, con el potencial reelecto presidente de los Estados Unidos. Donald Trump. No es con Biden, no es con Kamala, no es con los congresistas demócratas o republicanos, no, es con Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ya dijo, y está en la publicidad en todos los Estados Unidos, de que no van a darle la estadidad a Puerto Rico. So, ¿qué le conviene al PIB hacer? Es reunirse con Trump para que se acelere el pasito. Pero ¿sabes qué pasa? Que no va a pasar. Porque Donald Trump, a menos que le den a Groenlandia por Puerto Rico... Así que no va a pasar porque el PIB sabe. Así que no va a pasar porque el PNP sabe. Así que no va a pasar porque el PPD sabe. Hemos tenido unas ventanitas muy pequeñas que si hubiese habido la buena voluntad de verdaderamente resolver el problema, quizás había temperatura en un Congreso para decir, podemos considerar una o dos cosas. Considerarla. El caso de Puerto Rico nunca se ha visto en el pleno del Congreso de los Estados Unidos para decir, aquí vamos a hablar si le vamos a dar la estadidad o no. Eso no ha pasado. Y si eso no va a pasar. Ni lo de la República. Ellos, o sea, a fuerza de que nosotros los empujemos, es lo que quiero decir, discúlpenme. A fuerza de que nosotros los puertorriqueños lo digamos, lo van a hablar ellos cuando a ellos les dé la gana. Y eso no va a ser porque lo empujó un comisionado residente puertorriqueño. Y eso no va a ser porque lo empujó un gobernador o gobernadora puertorriqueño. Eso va a ser porque ellos se sentaron a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esta finquita?
lo que va a pasar. Y eso es lo que ha estado pasando. A la vez que se levanten, 3, 4, que vaya a ser una separación inmediata, irrefutable, ineludible. Igual que hicieron en los 50. Te meten 4 aviones, te meten 4 bombazos y resuelto el problema. Así que si ustedes hubiesen... Sí, por eso es que es importante saber la historia. Porque si por cada vez que los puertorriqueños bajo bandera americana, mientras que los Estados Unidos han estado aquí en Puerto Rico, han habido intentos frustrados por nada más y nada menos que la aviación de la fuerza, de las armadas de los Estados Unidos, de la Army, de lo que ustedes quieran. ¿En serio que tú te crees que va a pasar con Maduro? Ah, ¿hasta cuándo? Dice Quiquito. Dice Quiquito. Bueno, ¿cuánto nos durará eso? Hasta que el Congreso diga, ¿cuál es tu miedo, caballo? ¿Cuál es tu miedo? Además, tú eres el Martin Luther King de la vaina. Arranca, que ya tú tienes tu ciudadanía americana. Arranca. Si es que tienes miedo desde ahora. Yo, porque te voy a decir lo que yo haría. Esto es lo que yo haría. Yo, el hijo de Doña Provi, yo, que no tengo que ver con nada de estas cosas. ¿Tengo miedo de perder la ciudadanía americana? ¿Sabes qué? Me voy allá a Washington D.C. y digo, yo quiero jurar la bandera americana. Yo me quiero naturalizar. Y me van a decir, pero espérate, pero usted ya es ciudadano americano. Sí, no, pero yo quiero pasar por el proceso de naturalización. Quiero hacerme ciudadano para que no haya duda, para que no haya una ley que me quite la que tengo. Si de verdad, yo, por eso que es importante enseñar inglés en las escuelas, enseñar historia a los Estados Unidos, para que cuando nos toque naturalizarnos, porque Quiquito dice que eso es lo que... Quiquito está diciendo que eso va a pasar, que nos vamos a separar en cualquier momento, pues entonces, pues si ese es el miedo, vamos a naturalizarnos. Santo Dios. ¿Y dónde quedó lo que iba a decirle Pipo? Espérate. Pipo quería mandar electricidad para acá. Yo no sé. Ya se me fue el hilo de la vaina. Espérate. Hay mucho que es demasiado. Pipo dice que va a votar por correo en las próximas elecciones. Esto solamente me hace pensar que es que él no va a votar por Jennifer. Si él va a la escuela a votar, le van a pedir que enseñe la papeleta. Una cosa que se supone que no, que es ilegal. Está enseñando la papeleta allí en el colegio. Pero por si acaso, le quiero enviar este mensaje a Don Pipo. Don Pipo, usted va a votar por correo. No se olvide de tomarle una foto a su papeleta. Un video. Cuando le llegue por correo, para que la gente aprenda por correo, ¿entiendes? ¿Ok? Por otra parte, otra vez el reggaetonero Anuel fue para casa de Trump en Mar-a-Lago, no sé dónde rayo. Ay, que qué lindo es Trump y esto y lo otro. Y o sea, él está lactando con Donald Trump. Él está lactando. Y claro está, lo que te deja saber que Anuel no solamente es que habla buen inglés, sino que su criterio, su raciocinio está... ¿Sabes? Curioso es que no veo a la gente tan enérgico hablando en contra de Anuel, que es un criminal convicto, o sea, cumplió cárcel. Y sin embargo, con Bad Bunny se la tienen bien montadita, tú sabes. Trump quiere ser un dictador. Lo ha dicho que el día 1 él le gustaría ser un dictador. Mandó a la gente a levantarse el 6 de enero de aquel 2021. O 2020, ya se me olvidó por dónde va. 2021. Y entonces el presidente que le gusta agarrarle a las mujeres sus partes íntimas, porque sí, porque las mujeres se dejan, que probablemente va preso. O sea, a eso, cosas que hacen muchos artistas. Pero a Bad Bunny le han caído encima. Curioso es que, por ejemplo, Huevito, estoy hablando nada más y nada menos que el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, dice que es mejor tener endoso de los artistas o más bien de los cantantes que no tenerlo. Refiriéndose a lo de Bad Bunny, yo me imagino que si Anuel lo endosara a él, pues
también estaría contento. Para que hoy salga una noticia vieja que es nueva para la mayoría de la gente, y es que vinculan a Bad Bunny, una candidata del Partido Popular Democrático, vincula a Bad Bunny con el chavismo. Tan prestigiosos como Bloomberg Línea, el ex viceministro chavista Rafael Jiménez Dan ha aportado más de $2 millones a la empresa Rimas y a la carrera del intérprete Bad Bunny. Según reportes de prensa, este fue miembro de ese régimen chavista en calidad de ex viceministro de Seguridad y Justicia. Según mismos reportes de prensa, es socio de esa empresa Rimas y presenta un riesgo para la seguridad nacional y la integridad del proceso democrático. Estás escuchando una candidata de distrito por el Partido Popular Democrático. Así que yo me imagino que don Jesús Manuel Ortiz tiene que haber dicho, don Jesús Manuel sí se expresó y dijo, los señalamientos realizados hoy por la candidata al Senado por Humacao, Nina Valedón, son estrictamente en su carácter personal y no del Partido Popular Democrático ni de este servidor. Si hay algo que me distingue es la verticalidad y la honestidad. Cuando tengo que hacer planteamientos los hago con responsabilidad y con hechos. Pues mi compromiso siempre es decirle la verdad al país sin importar partidos políticos, incluyendo el mío. Dicho planteamiento no fue consultado ni avalado por mí o la Junta de Gobierno del partido, y se lo voy a traducir a ustedes, mis queridos amigos y amigos de Salsoul, lo que acaba de decir Jesús Manuel en este escrito es: yo no quiero perder un voto más de los que estoy perdiendo. Ella no me representa, doña Nina. De tercer lugar me está mandando a la posición número 10. Así que, sea verdad o sea mentira, yo no quiero perder las elecciones. Vamos. Oye, gracias a mi director técnico esta noche, el ingeniero lo fue Ricky Josué, el director de programación de Sal Soul es el ChatGPT de la salsa. El director de programación de Sal Soul se llama Ricardo Padilla. La producción de este espacio es a cargo de Walo HD LLC. Las expresiones vertidas en este programa no se necesitan las expresiones de Sal Soul, de unos radio grupos, unos oficiadores. Esto puede causar impotencia. Más detalles en la prensa. 0% de alcohol por volumen. Consulta con su médico para más. Lo próximo, a las 7 de la noche, llega Geraldito Rivas con la joda de Sal Soul, toda la salsa motelera para ti, gordito, gordita, para que enjuague el caó. Esta es La Nación Chancleta, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Sal Soul, número uno para sátira política y comentario social. Sal Soul es una emisora de Unos Radio Group, una empresa netamente puertorriqueña. Dios me los bendiga, hasta mañana. Abajo. ¡Boom!